Hola, muy buenas tardes. Segunda semana taurina que se está realizando en la Plaza Portátil de Toros de Enguera. Hoy tenemos una corrida a cargo de dos ganaderías muy prestigiosas dentro del ambiente de Bous al Carrer. Hoy tenemos a Vicente Machancoses de Picassent y a la ganadería Benavent de Cuatretonda. Como verán ustedes, estamos asistiendo a la primera de las vaquillas que han sacado, una vaca bragada potente y que va respondiendo en estos momentos muy bien a las citas de los toreros, por decirlo de alguna manera. Para hacer un poquito de historia, nosotros hicimos ya Televisión Enguera, Televisión hizo ya un programa en el cual prometimos a los promotores, organizadores, que es la Peña Taurina de Enguera, que vendríamos a hacer un reportaje. Aquí estamos, lo prometido es deuda, aparte de la amistad y que nos une con ellos y de la buena relación, también el conocer, que sepa la población, el ambiente de toros que reina. Vemos bastante gente, es un poquito pronto, porque a las 5 de la tarde, que más quien menos, está recién comido, está en casa, y no es un poquito pronto quizá. Vamos viendo poco a poco, se va llenando la plaza, y ahora vemos cómo los mansos se llevan a la vaquilla y darán salida a otra nueva. La tarde muy buena, espléndida, con un sol brillante, a diferencia de la semana anterior, que parece que llamaba el espectáculo, llamó la lluvia. De hecho, los promotores nos han comentado en tono jocoso que están emplazados, a cuando haya sequía, volver a organizar otro festival taurino como este. Bueno, seguimos dando alguna pista sobre el tema. Llevamos ya dos semanas. La primera semana de éxito rotundo a pesar de la climatología. En esta, como repetimos, se está viendo poquito a poco la afluencia de la gente y las perspectivas son extraordinarias. Hoy hay toro envolado también, a cargo de las dos ganaderías que vienen aquí. Está Salvador Machancosa, como decimos, de Picassent, y Benavent de Cuatretonda. Como decimos, ganaderías de renombre en ámbito de Bous al Carrer y que están deparando de momento y en el primer ejemplar muy buen juego. Vamos a ver qué nos depara el resto de la jornada, el resto de la tarde.
con nosotros a un gran aficionado al Bous al Carrer, a este tipo de fiesta taurina que tenemos delante de nosotros. Se trata nada más y nada menos que del gerente del Cheque Bo, Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Te gustan los toros o qué? Más que el fútbol. ¿Más que el fútbol? Bueno, pues eso es algo raro, porque no todo el mundo... Pero me gustan a mí más los toros que el fútbol. Yo creo que te gustan a ti más los toros, porque hay uno de los platos que hacéis, que es el rabo de toro, que está sensacional. Sí, señor. Yo lo he probado. Sí. ¿Es así? Y está muy bueno. Y está muy bueno. Bueno, Víctor, aquí lo que tratamos es de que, en fin, la gente se lo pase bien y ver al mismo tiempo un buen espectáculo. Claro, eso... ¿Gustándote más a ti los toros? Que un partido de fútbol. Que un partido de fútbol. ¿Qué destacarías tú? ¿El por qué? ¿Por qué te gustan más? Porque sí, porque me gustan más los toros que ir a ver un partido de fútbol. Yo para padecer a ver un partido de fútbol, pues no voy. O sea, que tú padeces mucho más viendo un partido de fútbol que viendo una carrera de toros. Y menos en Valencia. ¡Ay! Ahí me has dado. Ahí me has dado. Pero bueno, padeciendo. Para conseguir cosas importantes hay que padecer un poco. Claro, eso sí. Que porque un torero se consagre tiene que torear bien. Ah, claro. Y entonces el Valencia, si quiere llegar donde tiene que llegar, tendremos que sufrir los aficionados. Pues sí. Pues muy bien, Víctor. Ha sido un placer hablar un ratito contigo. Muchas gracias. Hasta la otra, si Dios quiere. Venga. Bueno, otro aficionado a los toros. Aquí tenemos a Santi Navalón, alias El Pello. ¿Qué es de tu vida, Santi? Últimamente no te prodigas demasiado por aquí. Nada, sí. Viajando por el mundo. Eso me han dicho, que te has dedicado ya a la ruta y eres un camionero ya consagrado. Ay, es lo que hay. Hay que buscarse las habichuelas donde pueda. La pataqueta, efectivamente. Exactamente. Bueno, ¿y qué te parece esta semana taurina? Nada, fenomenal, fenomenal. Todo aficionado tiene que venir a lo que le gusta. Y a mí me gusta esto, por eso vengo. Porque ¿a ti qué te gusta más, esto o el fútbol? Las dos cosas. Es que hemos estado hablando más el fútbol. Que le gustaba más el fútbol, pero que padece mucho porque es del Valencia. Digo, bueno. A mí me gustan las dos cosas. El fútbol y los toros. Sí. Ya me pilló el toro. Además estaba presente en la cogida. Exactamente. Pero aquello fue por el toro, se equivocó. Bueno, se equivocó de persona al cogerla. Iba por otro. Lo que por pasa eso. Es que tú te empeñaste que te cogiera a ti. Exactamente. Y eso fue lo que pasó. Claro. Pero, bueno, aquello fue un... Espectacular. Espectacular, memorable. Se hizo más daño el toro que tú. Eso. ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, Santi, nos alegramos mucho de que estés por aquí. Sí, hombre, claro, por supuesto. En tu pueblo, con fiesta de toros. Sí, me alegro. Y nada, que tengas buena ruta. Y me alegro que vosotros estéis aquí haciendo la entrevista, porque sois los únicos que esto se vería en el pueblo. Os apoyo. Hombre, te damos muchísimas gracias, porque lo que vale, porque... No, las gracias las tengo que dar yo a vosotros. Nos sirve a nosotros de estímulo. Exactamente. Así que para lo que quieras, aquí tienes... Lo que haga falta. Televisión. Santi, muchísimas gracias. Mucho gusto. Venga, buenas tardes. Venga. Aquí tenemos al nuevo, a
un nuevo aficionado. Sí, pero... Don Enrique Navarro en... Aparicio, alias el Faracuatero. Ah, lo ha dicho, no lo he dicho yo. Sí, sí, no, yo me engordo de eso, mira. Dime, bueno, dime. Enrique, tú eres un grandísimo aficionado. Hombre, toda mi vida, sí. Sí, yo fui el auxiliar de mi hermano mayor, que era más adelantado que yo aún en el tema. ¿Era también aficionado? Hostia, uy, qué palabra dicho. Sí, muy bien. Enrique, unas preguntas. Es que esto es una fiesta muy grande, pues hombre, claro, mira qué bicho. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Los toros en una plaza portátil o los toros por el carril? ¿Vos al carril? ¿En la plaza? ¿Te dono lo matéis? La cuestión es que ni el en bous. ¿Veus? Això és que fa falta els bous per la festa. A dir este poble, si no n'hi ha bous, no n'hi ha una festa. Això és un enguerino il·lustrat, igual parla en castellà que en valencià. Ai, claro que sí. Lo cual vol dir que Enguera sí és València, al contrari del que pensen molts. Tota la vida, Enguera parlem el castellà, però si jo vull parlar valencià i ja està. Tu parles i s'ha acabat. S'ha acabat. I com va el tema de la miel? Fotut. Tema la mel fotut. Encara està l'any passat tot allà, encara. No, el preu està molt baixet i està allà que té, ja, si ja, ho haurem sabut, si ho haurem sabut, haurem vingut així. En la paraeta, sí, rosqueta, eh? Rosqueta, rosqueta, i... l'haurem papat tota. Bueno, tota... O quasi tota. Sí, una part bona. Gran part d'ella. Una part bona, sí. Pues nada, Enrique. Pues nada. Nos alegramos mucho verte esa entrevista. Ahora, demà d'esprà, que demà serà la despedida, me baixaré la capa, que tinc una capa bona. I farem la despedida. Como fin de fiesta. Sí, exactament. Como fin de fiesta. Les anunciamos, señores espectadores, telespectadores, que Enrique nos va a dar un recital de capa, porque no hay cosa más elegante que la capa. Por eso él, de mala vespera a la despedida, nos oferirá un espectáculo de primerísima división. Sí, sí. Muchas gracias, Enrique. De no res. Va, va. Paga. Jóvenes aficionadas al bowl, al carrer. ¿Os gusta el tema este o qué? Muchísimo. Sí. ¿Sois capaces de venir todos los días? Todos los días. La semana pasada también estuviste. Claro. ¿Y este fin de semana? Claro. Todos los días, no fallamos ni uno. ¿Cuándo soy aquí de Enguera? Sí. Claro. Sí. ¿Cómo te llamas? Mercedes. ¿Tú? María. Yo creí que mi pueblo no había chicas tan guapas. Ahora siento que son guapas. Bueno, pues nada, me alegro mucho de que os gusten los toros. Sí, y estamos ahí adelante siempre. ¿Estáis ahí en la barrera? Siempre. Pues ojito, ¿eh? Sí. Que los toros parece que tengan un sexto sentido. Ya tenemos 16 años y podemos estar. ¿Cuántos? 16. Madre mía, qué alegría. Pues nada, me alegro mucho.
encantado de poder haber hablado con vosotras y que siga esta afición. Igualmente. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Aficionados, emboladores, a fe que me lo han dicho ellos. Estos señores son de la Fonda Figuera y entonces están esta tarde aquí en Enguera viendo el espectáculo. Vosotros, como bien decís, sois emboladores, ¿cómo te llamas? Yo soy Víctor Manuel Peñalba Sánchez. Peñalba Sánchez, Víctor Manuel. Miguel. Miguel. Bueno, ellos son, como hemos dicho, emboladores y aficionados a vos al carrer, pero que veis. Sí. A vosotros que vos agrames. Bueno, macha, a mí me ha parado un poquito Valencia, ¿eh? Sí, ven. A donarte más que res gusta tú, porque tú has dicho que tú en Valencia. En Valencia. Pero no, ya por el mar. Anem a veure. Vosotros esteu en el món este del bou del carrer, i a vosotros que vos agrames, el bou así en plaça o el bou pel carrer? Carrer. Realment això és bou al carrer, aunque siga plaça, però és bou al carrer. La plaça seria el tipus torero. No, dic plaça quan te dic pels carrers. Res d'estar en un recinto com este. Tot, lo que importa és la festa. A mi me té igual, és indiferent. Això, que siguen en barrois, que siguen barreres. Bous jo vull bous, vull la festa. I lo que, això és el que t'agrada. El rac de xicones, que sí, això em meneja tot. Pues sí, perquè se veu, a la vista està, no? La gran quantitat de gent que ha acudit. Esta és la segona setmana, demà és l'últim dia, però la setmana passada també es va fer, i per la climatologia, per el temps que feia, no ha lluït la festa. I tu, Miguel, m'has dit que ets Miguel? Miguel. ¿Qué opinas tú del tema, Miguel? Realmente opino que es indiferente. El festejo popular realmente te abarca tanto, dentro del bowl carrer está el sistema de hacerlo en recinto o a hacerlo en calles. Entonces, es indiferente. Lo importante es que el toro esté en las calles. Llega la gente o viene en el recinto o viene en las calles. Sí. Es indiferente. Sí. No, pero yo también pienso que lo importante es la fiesta. Correcto. Es el ambiente, que es el englobe que lo hace todo.
lo que menen ya, o sea, el ambiente, ha sido el lo que todo. Lo que porta de arreglo para la fiesta. Correcto, correcto. No el ambiente, que no solamente es realmente es el toro y ya está, es el ambiente que se crea alrededor del toro. Verdaderamente, esto atrae muchísima gente. Evidentemente, la prueba está. Sé que algunos de los chicos que están recortadores, sobre todo, algunos vienen primados, porque es normal, porque son los que tienen que mover al público. También sé que antiguamente aquí en Enguera, por ejemplo, había más participantes. Exacto, la gente del pueblo participaba más. Correcto. Ahora no sé por qué será, pero bueno, siempre que haya alguien que mueva la vaca al lado del toro, pues habrá fiesta y continuará viendo. Ahí está. ¿Es así? Esperamos, así es. Pues nada, muy bien, ha sido una grata sorpresa. Sé que ha venido mucha gente de fuera de aquí de Enguera, como es lógico, arrastrado por la tarde buena que hace la climatología. Y por el cartel. El cartel es muy bueno, ¿eh? El cartel es bueno, Machancoses. ¡Hola! Una aficionada. Torera. Una futura aficionada. Bueno, nada, repito, Miguel, muchísimas gracias, habéis sido muy amables. Igualmente. Ha sido un placer entrevistaros. Hasta la otra. A por otro. Y aquí estamos, para cuando lo deseéis. Igualmente. Muchísimas gracias. Figuera también, a mayo. A mayo. Pues animémosla. Bueno, aquí está el alma de la fiesta, el ganadero, don Vicente Machancoses. ¿Qué tal está? Muy bien. Muy buenas tardes. Encantado de tenerle aquí con nosotros. Esto es Enguera Televisión y queremos, en fin, conocer de cerca a un ganadero tan afamado de Bolso al Carrer como es Vicente Machancoses, de Picassent. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el ambiente taurino ahora? Por estas fechas no, porque es quizá un poquito pronto, pero a nivel nacional o a nivel local y regional, ¿cómo ve usted el tema de los toros? Pues lo que vemos es que cada día va en aumento, va en auge. El festejo popular está muy arraigado y va a subir seguro. Sí, una prueba de ello es tal como está la plaza hoy, porque a pesar de los pesares, el fin de semana pasado salió mal, porque la inclemencia del tiempo nos dejó. Pero esta tarde se ha ido viendo de menos a más, veo gran cantidad de gente en la plaza y veo gente con ganas de fiesta, con ganas de salir. Quizás sea uno de los puntos fuertes de esta fiesta. Hombre, sí, sobre todo el tiempo y todo. Una tarde con un sol como está el de hoy llama a la gente a venir y a divertirse. Si hace mal tiempo siempre te da por quedarte en casa, pero si hace buen tiempo viene seguro. Usted tiene fama, y además aquí en Enguera le conocemos desde hace muchísimos años, de tener ganadería brava, de tener ganadería de carrera, guerreras, vacas guerreras que dan muchísimo juego. Usted, en la actualidad, para conseguir ese tipo de ganado, ¿son muchos los esfuerzos que tienen que hacer ustedes o cuesta mucho? ¿O qué es lo que usted piensa? Sí, cuesta muchísimo. Además, tener en cuenta que nosotros venimos aquí, mi padre ya venía, luego dejamos de venir unos años, en los 90, pero ahora hemos vuelto a empezar a venir. Y siempre continuamos con lo que tenemos en casa, entonces siempre es trabajar sobre la base que tenemos. O sea, que ustedes empezaron con un tipo de ganado, continúan con él. Y si acaso, ¿qué hacen? ¿Lo cruzan para coger más bravura o...? No, cruzamos solo con lo de casa y siempre solo con la base y como lo tenemos de toda la vida siempre, lo mismo. Bueno, veo, Vicente, que está usted padeciendo un poco, sí. Porque han sacado una vaca y al ganadero le interesa mucho estar pendiente del tema. Eso denota gran responsabilidad y eso a la larga es bueno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, don Vicente. Ha sido un placer entrevistarle. Venga. Y que la televisión para cuando usted lo desee. Vale. Muy amable. Muchas gracias. Venga. Buenas tardes.
con dos de las chicas de la Asociación Cultural Taurina en Guerín. Aquí tenemos a Tere. ¿Qué tal, Tere? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eva, que hoy ha sido una tarde memorable. Bueno. Tu hijo ha sido la primera... Súper nerviosa. Sí, hemos encendido las bolas las dos. Porque queríamos que... Ah, tú también. Hombre, claro, con ella. Muy bien, yo quiero tu hijo súper nervioso. Sí, sí. Y ha sido era valiente, su primera ¿no? vez. Su primera vez, sí. Pero oye, muy bien, muy bien. Vale. Bueno, nada, vosotros me diréis, esta tarde ha sido... Especial. Una tarde especial. Muy, muy buena. Las vacas por especiales. Todo, ¿eh? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. La verdad y mucha sí, gente. Acompañado. Sí. La semana pasada no tuvimos tanta suerte porque hacía peor tiempo, mucho frío. Sí. Pero esta semana, gracias, el tiempo acompañado. Con razón decía, si quieres agua, que hagan toros. Ay. Sí. La semana viene agua. Que no sea el caso, ha estado muy bien. Muy bien. La gente ha acudido con mucha... Mucha alegría y con muchas ganas de toro. Mucha gente que se acaba. Y con la cera. Y anoche también. Anoche hubo una becerrada. Y también estaba lleno, a tope. Muy bien, la gente disfrutó mucho. Y muy bien. O sea que esto lo que hace es fomentar que tengáis otras más ganas todavía. Claro, hombre. Otra y vosotros. Porque sí, sois una peña mixta. Sí, cosa sí. rara, pero es así. Sí. Sois aficionadas al boa al carrer vosotras y ellos. Y los chicos, sí. Pero vosotras arrastráis mucho. Sí, hombre, claro. Es así. Hombre. Sí. Sí, porque nosotros también, yo por ejemplo, arrastro a mis hijos y también a mi familia, por ejemplo, sobrinos o esto, que sí, que traemos más gente. Somos 22 miembros en la Pirena Peña, 7 somos chicas. Solo somos chicas, pero empezamos nosotras de chicas. ¿Tú te acuerdas, Tere, aquellas subidas en correos, escalera arriba, escalera abajo? Madre mía. Aquello, qué años y cómo pasa el tiempo, ¿eh? Madre mía. Pasa volando. Yo me acuerdo como si fuera el otro día. Sí. Y realmente ahora lo pienso y dices, joder, pues como ya mínimo 15 años. Yo me acuerdo de mi padre, mucho. Tu padre, tarara, mucho, número uno. Mucho, ostras. Me acuerdo de mi padre, mucho. Con mucha pena, porque era muy torero, pero los años también pasan y él ahora no puede. Claro. Pero mira qué vamos a hacer. Pues nada, Eva y Teresa, la cuestión es esa, la cuestión es que siga la fiesta, ¿eh? Sí. Que tengáis ganas, sí. que no os desaniméis por nada ni por nadie. No. Porque la por gente nosotros responde. Nosotros esto para adelante. Sí. Pues en esa confianza estamos nosotros también. Si disfrutáis vosotros, disfrutamos todo el pueblo. Efectivamente. Esta es la verdad. Sí. Y que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Pues muchísimas gracias, Eva. A vosotros. Muchísimas gracias, Tere. No queremos, pero a última hora salimos todos. Ay. Me alegro. Vale, encantado, muchas gracias pues. De todo. A vosotros, por favor. Gracias. ¿Vale? Hasta pues la nada. Otra. Encantado. Adiós. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, señores, y con esta última entrevista vamos a dar por finiquitado este reportaje porque hemos de confesar que hemos pasado una agradable tarde. La temperatura, como estaba diciendo, en la climatología ha ayudado mucho y ha dado mucho juego, ha dado mucho de sí esta tarde. Hemos entrevistado, como han visto, al ganadero, nos ha explicado más o menos lo que él piensa y lo que hace, a partir de qué y qué metas tiene. Nos ha dicho que esta es segunda generación, ya su padre ya traía machancoses de Picassén, traía aquí ya toros, luego está él y espera que haya continuidad. Al igual que a todo el público en general, a toda la gente que ha acudido esta tarde aquí, gente local y gente forastera. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nosotros hemos puesto en ello todo nuestro empeño, como siempre. Así que, sin nada más que tener que decir, lo que hacemos es agradecer su atención, agradecer la atención que deparan aquí en la televisión y saludarles con un fuerte abrazo a todos. Muy buenas tardes y hasta un próximo programa.
Gracias.